donde puedo descansar. Me siento al respirar, rodeada de tu amor y paz. Siento tu presencia como el aire al caminar. Sé que estás aquí, me llenas de seguridad. ¿Por qué angustiarme si tú estás conmigo? Cuidas a las aves, cuanto más de mí. Todo está en tus manos, velas por mi vida. Para andar, ¿por qué angustiarme si tú estás conmigo? Cuidas a las aves, cuanto más de mí. Me invito a que se ponga de pie. Porque te agradecemos, Señor, por todo lo bueno que eres. Gracias porque el día de hoy podemos estar aquí, porque podemos ser libres, porque estamos sanos, porque tenemos a nuestra familia. Gracias por todos los favores recibidos. Y con esa alegría también damos la bienvenida a todos los que nos sintonizan a través de Visión Celestial. Como siempre decimos, nuestro deseo es que te goces juntamente con nosotros y que te unas a darle la gloria y la honra a aquel que vive y reina para siempre. Gloria al Señor. No sé qué situación estén pasando los hermanos que nos sintonizan o cada uno de los que estamos aquí. Algo estamos seguros, es que nuestro Rey vive, que nuestro Rey también está restaurando, está sanando, está liberando, está prosperando. Creemos en todas las promesas que Él nos ha dado. Gloria al Señor. El tema que le he titulado es una porción del versículo más conocido por el pueblo cristiano, y no es Juan 3:16, es Romanos 8:28. Amén. Ahí aparece en la pantalla, parece que se salía de espacio allí,
Y el tema, quiero a los que aman a Dios, diga usted conmigo, a los que aman a Dios, dígalo, a los que aman a Dios. Amén. Desde mi principio como creyente, y siempre he anhelado estudiar las Escrituras, yo le preguntaba al Señor: Señor, yo quisiera aprender tu palabra, no memorizarla solamente, sino realmente lo que nos estás diciendo. Quisiera conocerlo, quisiera conocer lo que realmente estás hablando en ese mundo que tenemos grande dificultad nosotros con entenderlo. Y ese ha sido mi anhelo desde mi principio hasta estos días. Sigo en la misma condición. Yo quiero realmente conocer lo que Dios dice en su palabra. No como lo dice en la forma que usted y yo, en la forma logos que usted y yo lo entendemos, sino realmente lo que el Señor está revelando. Porque de una cosa estamos seguros, que la palabra de Dios toda es verdad. Al 100%, amén. Toda es verdad. Pero si somos realistas como personas, como humanos, nos encontramos con dificultades a veces. Y a veces hasta nos preguntamos: Señor, ¿por qué? ¿Dónde está aquí el error? Y como un hermano siempre lo decía, téngalo por seguro que no está ahí arriba. El error está acá abajo. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Amén. Muy bien. Romanos 8:28, démosle lectura unánimes, va a aparecer en la pantalla. Y dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Los seres humanos somos manipulados, queramos o no, por las consecuencias, por las cosas externas, por el ambiente, por la sociedad que nos rodea. Somos, como seres humanos, somos manipulados de una forma y de otra, y a veces somos lanzados como el viento lanza las hojas y llevados de una forma de pensar a otra, y tenemos dificultad con asentar nuestros pensamientos alineándose, que se alineen a nuestro corazón. En parte es por nuestra naturaleza caída. Nuestra naturaleza está destinada a la destrucción. El ser humano, el cuerpo físico, todo creyente sabe esto, y aún el pueblo allá afuera lo conoce, que tenemos límites en este vehículo que Dios nos ha concedido para movernos aquí en la tierra. La primera dificultad que encontramos, después de muchas, claro, pero esta es una de las principales, es que nosotros tenemos grande dificultad, y escúcheme, y aquellos que nos están sintonizando, por favor, no vaya a cambiar porque se va a enterar después por qué lo digo. La principal, o una de las principales razones por las cuales tenemos dificultad con las Escrituras, con la palabra de Dios, es porque no creemos la palabra de Dios al 100%, y no se vaya a ir a otro lado. En parte no la creemos y en parte sí la creemos. Mentalmente la creemos al 100%. ¿Cuántos dicen amén? La dificultad existe con creerla en el espíritu, y desde donde usted y yo navegamos, sufremos. En el Evangelio de San Juan, en la traducción Dios habla hoy, estará apareciendo un versículo. Jesucristo, hablando con sus discípulos y dando un mensaje que tenían grande dificultad los religiosos de esos tiempos, escribas, fariseos, saduceos y aún los propios discípulos, donde Jesús les empieza a decir que era necesario, para que pudieran tener vida, el comer sus carnes. Los discípulos se sorprendieron y algunos empezaron a ir por multitudes, ya que unos días anterior había dado de comer a como a cerca de 20 mil personas con 5 panes y 2 peces. La gente, la multitud lo seguía, y en esta ocasión les empieza a lanzar este mensaje: si no comen mi carne y beben mi sangre, no tienen vida en ustedes. Y llega un momento de discusión, los discípulos un poco confusos se acercan y le hacen la pregunta, y Jesús les responde en el versículo 63 que aparecerá en la pantalla.
Dice así: el Espíritu es el que da vida, la carne no sirve. Es traducción, Dios habla hoy. La carne no sirve para nada. Diga conmigo: el Espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada. Y las cosas que yo os he dicho son espíritu y son vida. Déselo a nuestro Dios. El Señor nos está hablando. La carne se refiere al hombre mental, al alma. Se refiere a lo emocional. Y está diciendo Jesús: en el mundo de la vida, las emociones, las inclinaciones de la mente, el sentir de la carne no sirve para nada. Para nada. No pueden producir vida en ti. No pueden producir vida porque son cosas temporales que existen en la tierra. El Espíritu es el que da vida. Yo sé que es muy difícil a veces para nosotros comprenderlo. Hay un problemita que con la ayuda del Señor trataré yo de transmitirlo en esta mañana, y confío en el Señor que lo va a bendecir. Como hijos de Dios y por la misericordia de Dios, por su gracia, nos ha permitido nacer en el reino. Amén. Nos nacemos en el reino cuando recibimos a Cristo. El problema es que tenemos gigantesca dificultad en que el reino de Dios nazca en nosotros. Hemos nacido en el reino, estamos en el reino, pero el reino no le permitimos nacer en nosotros. Como cuando Cristo nació en la tierra, el hotel no le permitió nacer en el hotel, sí, o sea, en el inn, que dice la escritura, allí en el lugar de reposo, en el lugar donde la gente se quedaba. Vamos a irle a hotel para conocerlo un poco más, con más facilidad. Bueno, el reino de Dios, en el momento en que recibimos a Cristo, que el reino viene literalmente rey, nace en nosotros, nos hace nacer de nuevo, pero tenemos grande dificultad con nosotros permitir que ese reino nazca y podamos comprender a nuestro Dios mejor. Para poder entenderlo mejor, hoy en este día, le voy como ejemplo, la única forma de que usted y yo podamos comprender y aceptar la palabra como realmente el Cristo la transmitió, tenemos que verla, o para saber si estamos haciendo lo recto, sí o no, tenemos que pesar todo lo que usted y yo hacemos a la luz de la palabra de Dios. ¿Cuántos recuerdan unas, les llamaban básculas? En los tiempos antiguos había unas básculas con dos platos, uno en cada lado, y con ellas pesaban los productos. Una hasta se usaban mucho para las cosas de diamantes, de oro y otras cosas. Y tenían un platito a un lado y otro plato al otro lado. Usaban unas pesas que tenían el número al cual correspondían, fuera un kilo, medio kilo, un cuarto, lo que fuese. Bueno, la misma manera, cada que usted y yo hagamos algo, así como en esta báscula ponían para poder saber si estaban en la línea correcta o en el peso correcto, de otra manera se la daba hacia un lado. Cuando usted y yo hacemos algo para el Señor, o lo hacemos en cualquier momento, si creemos que lo estamos haciendo en la forma que honra a Dios y se alinea la palabra, tenemos que ponerlo a la luz de la palabra. En pocas palabras, vaya la repetición. Cuando usted hace algo, ¿cómo saber si ese algo es correcto? Dice: bueno, yo iba por la calle, miré una persona necesitada y saqué algo de mi bolsa y le di. Pues sí, le dio. ¿Y cómo sabe que es correcto? A lo mejor eso que usted le dio va a hacerlo para mal a esa persona. Y yo siempre he dado eso, porque yo hice eso en un tiempo. Yo anduve mendigando y siempre me recuerda el mismo asunto. Pero no necesariamente siempre es lo recto, porque tenemos que pesarlo a la luz de la palabra. Y para hacerlo necesitamos conocer el contexto.
Cristo mismo dice, ustedes erráis porque no conocéis ni el poder de Dios, ni el poder de Dios, ni la revelación de la palabra. De manera que hoy en este día vamos a ver unas cosas como ejemplo para entenderme un poquito mejor. En el libro de Mateo, en el capítulo 16, versículo 22, y antes de todo, se prepare para una pregunta que quiero que todos contesten. Vamos a dar lectura a este versículo. ¿Qué le parece? Mateo 16, 22 y 23. Dice así: entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo, diciendo: Dios no lo quiera, Señor, esto no te puede pasar. Pero Jesús se volvió y le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás, pues eres un tropiezo para mí. Tú no ves las cosas como las ve Dios, sino como las ven los hombres. Le voy a hacer una pregunta, y en la forma que la conteste, usted está correcto. Es bueno contestar las preguntas, ¿verdad? Correctamente. Amén. En la forma que usted conteste sí o no, está correcto. Yo sé que como espirituales luego lo juzgamos muy rápidamente. Para entenderlo un poquito mejor, antes de hacerle la pregunta, veamos lo que está aconteciendo. Vienen caminando, Jesús habla con sus discípulos y les dice: me es necesario ir a Jerusalén y ser apresado por las autoridades, escribas, fariseos, por las autoridades ser apresado, voy a ser juzgado, voy a ser condenado, me van a golpear, me van a herir y me van a matar. Es en este ambiente que Pedro interviene. Ahora la pregunta es esta: ¿usted considera que la intervención de Pedro estuvo correcta? ¿Sí o no? Sí. ¿Alguien dijo no? Si hubiera contestado no, también está en lo correcto. Los dos están en lo correcto. Pedro, inmediatamente cuando escucha esto, interviene como discípulo, como amigo. Si un amigo le dice a usted: yo voy a ir a ese lugar y me van a hacer esto, y usted interviene, está en lo correcto, amén. Sin embargo, Jesús le dice que está en lo incorrecto. Entonces, ¿cuáles dos cosas están correctas? Bien, las dos están bien. Es importante que cuando una persona tiene a su amigo, trate de defenderlo sin conocer lo que va a pasar mañana. Pedro no lo sabía. Aunque Cristo se lo estaba diciendo, es muy difícil entender la palabra de Dios en el sistema lógico. Se requiere del Espíritu de Dios. Y ese es el problema que tenemos nosotros. Necesitamos que el Espíritu de Dios nos revele para entender cuándo podemos actuar correctamente y cuándo no debemos de actuar. Como amigo, como ser humano, como persona, Pedro estaba correctamente. Pero como hombre espiritual, como un hombre donde Dios está, estaba incorrecto. De manera que conforme lo natural está bien, conforme lo espiritual está mal. Pero lo que podemos deducir de este asunto es que no estaba haciéndole con alevosía o con malicia o con maldad. Lo estaba haciendo de corazón su acción. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Si nosotros, por ejemplo, ¿cuántos están de acuerdo de que si usted ve a su hermano y lo bendice es algo correcto? Amén. Todo, la Biblia nos dice que debemos de bendecir. Bueno, depende del momento. La Biblia no lo enseña. El mismo hombre Salomón dice que no bendigas a tu hermano muy temprano o de mañana, porque puede serte contado como maldición. Así, ¿cómo? Aún si yo voy a bendecir a alguien, puede ser contado como maldición. Sí, por el momento, por las condiciones. Por eso es que necesitamos nosotros hacer todo lo que hagamos a la luz de la palabra de nuestro Dios. Cuando un miembro se va de una iglesia y se va hablando mal de la iglesia, ¿usted considera que le va a ir bien a esa persona? A la luz de la palabra, esa persona inmediatamente que ha actuado de esa manera,
ha creado un espíritu de muerte que lo va a perseguir hasta que lo alcance. Pueden llevarse días, semanas, meses y años, pero tenga por seguro que él lo va a alcanzar. Creyentes que hablan de sus autoridades, hijos contumaces que hablan de sus padres sin ninguna justicia, sin que sus padres sean lo que realmente tengan la razón por la cual se esté hablando de ellos. Entonces se crea un espíritu de muerte. Recuerden, toda palabra que salió de la boca de Jesucristo fue espíritu y es vida. Toda. Pero nosotros también podemos ser algo similar, siempre y cuando pesemos todo a la luz de la palabra de nuestro Dios. Ahora, veamos en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 24 al 26. En este día yo mi oración es que podamos entender un poquito lo que Dios quiere que usted y yo conozcamos. Antes de dar lectura a este escrito, es una de las porciones bíblicas más reveladoras que se encuentran en los evangelios, que benefician a los creyentes. Jesucristo con sus discípulos venían de Capernaum rumbo a Jerusalén y tenían que pasar por Samaria. Y dice la escritura que llegaron a una región en Samaria donde se encontraba el pozo de Jacob, que tenía aguas vivas, o en otras palabras, tenía un nacimiento de agua ahí. Y la gente salía a tomar agua de ese pozo y lo consideraban algo hasta sagrado, porque había sido Jacob su padre quien lo había abierto. Y hasta este tiempo, todavía casi 2000 años más tarde, se encontraba ahí. Y Jesús envía a los discípulos a comprar víveres, alimento, y él se queda ahí. Resulta que está una mujer, usted ya conoce, la mujer samaritana. Y empieza una conversación muy, vamos a decir, no es activa la palabra que estoy buscando, muy ferviente. Una conversación entre Jesús y una mujer. Conocemos por la historia que la mujer no era una persona de, vamos a decir, de la cual se hablase bien en el pueblo. Jesús le habla directamente, no cuidándose de nada ni de nadie, le dice su condición. Cuando ella escucha que este rabino, porque Jesús vestía en forma de rabino, está diciéndole esto, ella trata de defenderse. En su defensa es donde encontramos una revelación preciosa. En la defensa de esta mujer. A tal punto de que Jesucristo le explica que la salvación viene de Israel, viene de los judíos, etcétera, etcétera. Ella le menciona, pues, ¿por qué nosotros entonces tenemos que adorar aquí y ustedes dicen que deben de adorar allá y etcétera? Y Jesús le responde en el versículo 24 que aparecerá en las pantallas. Vamos a ver si lo... Muy bien. Dice así: Dios es espíritu. Diga conmigo: Dios es espíritu. Y luego prosigue: y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Bendígalo. Yo sé, entendemos acá lo que está diciendo la palabra, pero por simbolizar el corazón, que realmente no es el músculo de carne, por simbolizarlo, en el corazón tenemos dificultad. ¿Ok? Dios es espíritu. ¿A qué se refiere? ¿A qué es un aire? ¿A qué es una masa de luz? ¿A qué se refiere cuando dice Dios es espíritu? ¿Cómo podemos entender esas cosas si la Biblia nos enseña que nadie ha visto jamás a Dios? A Dios solamente se le puede ver en el espíritu. ¿Pero qué es espíritu para nosotros? Para nosotros tenemos algo muy especial en lo cual podemos entender, y ahorita lo estaré explicando. Dios es espíritu y los que le adoren en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Versículo 25. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías. Ouch, ¿cuánto están esperando al Mesías una vez más? Aleluya. ¿Qué mujer? Tenía un conocimiento bíblico. Sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo, el ungido, el enviado de Dios.
Dice, cuando Él venga, nos declarará, ¿cuánto? Todas las cosas. Le voy a pedir a la joven que me deje el versículo allí por un rato. Sí, gracias. Dice, cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. En otras palabras, nos moverá el telón, nos revelará todo, lo entenderemos perfectamente. Es lo que está diciendo la mujer. Jesús le dijo, y escúcheme, esta mujer es la primera vez que se encuentran con Jesús. Era en el principio casi de su ministerio. Transcurren casi 3 años para que los discípulos sean informados de los labios de Jesús que Él era el Cristo. Lo que esta mujer escucha y recibe fue algo que a los discípulos navegaron bastante para que les fuese revelado. Aún después de la muerte de Jesús todavía tenían grandes dificultades. Esta mujer en sus condiciones recibe una revelación, un mensaje del cielo directamente del Creador de todas las cosas. Aleluya. Ahora le va a responder Jesús y le dice: yo soy el que habla contigo. Bendígalo. Ay, qué bonito, qué hermoso. ¿A cuántos creyentes no nos anhelaría, ¿cómo dice? Anhelaríamos estar platicando con Jesús o ser tomados de la mano de Jesús y ser encauzados o caminar por la tierra tomados de la mano de Jesús? Literalmente lo podemos hacer. No físicamente. Dios es espíritu. Pero literalmente, realmente lo podemos hacer. Caminar día a día siendo guiados, tomados de la mano de Jesús. Es algo extraordinario que necesitamos escudriñar, descubrir. Esta mujer es expuesta a algo que tú y yo somos expuestos 24 horas al día, 7 días a la semana, 30 días al mes, 365 días al año. Estamos en la misma posición que se encontraba esta mujer. Recuerde, Dios es espíritu. Bueno, ya lo repitió muchas veces, pastor, y nosotros lo conocemos. Sí, pero para poderlo conocer en la forma correcta necesitamos pesarlo a la luz de la palabra. Y para entender nosotros lo que es espíritu, necesitamos escuchar las palabras de Jesús que dijo: mis palabras que yo os hablo son espíritu y son la vida. ¿Lo entiende? Esta mujer estaba mirando a Jesús, el físico. Y aun cuando Jesús le dice: yo soy el que habla contigo, por una fracción de momento esta mujer comprendió que era el Creador del universo. La impulsó a hacer algo extraordinario, de ir a predicarle a la ciudad y esta venir a escuchar de Jesús. Pero esta revelación no es para siempre, no sigue todo el tiempo. La persona tiene que caminar a la luz de la palabra de nuestro Dios. Cuando usted y yo nos agarramos de la palabra y la creemos al 100%, no en nuestra mente, sino en nuestro espíritu, entonces usted y yo vamos caminando de la mano tomados de Jesús. La palabra es Jesús. Es Jesús. Y cuando usted y yo la ponemos en la práctica correcta, usted y yo estamos caminando de la mano de Jesús, tomados del Espíritu, del Dios Espíritu. Por eso es que nosotros le fallamos tanto, porque leemos la Biblia como cualquier otro libro. Y no es así. La palabra de Dios es el Espíritu que se revela en sus páginas a aquellos que lo abrazan. ¿Y cómo saber si lo estamos haciendo correctamente? Ejemplo, ¿cómo voy a saber yo?
Muy bien, conozco la palabra, pero ¿cómo sé que lo estoy haciendo correctamente? Vamos un poquito más otra vez al versículo que iniciamos, Romanos 8:28, y ahorita voy a explicarle con la ayuda del Espíritu Santo. El versículo amado. Y sabemos que los que amamos a Dios, diga conmigo, y sabemos que a los que amamos a Dios, o aman a Dios, perdón, todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Qué le parece? Todas las cosas. Cuando uno ve esto espiritualmente, posiblemente, espiritualmente todo nos va a ayudar para bien si llegamos allá arriba. Si alguien no llega arriba, no le ayudó para bien. ¿Estamos de acuerdo? Pero vamos a ver un poquito más, siendo lógicos, siendo realistas, ¿cómo es que Jesucristo lo está mencionando a través del apóstol Pablo? Si yo en mi proceso de vida Dios no lo permita jamás, tengo un accidente, me rompo, vamos a decir, la columna vertebral y ya no puedo caminar. Está feo, ¿verdad? ¿Qué ejemplos? ¿Me ayudó esa cosa para bien? No sé, adelante. Espiritualmente posible. Y posible no. Posiblemente me mueva una persona amargada. Y así acontece a muchos, que aún no se apartan hasta de Dios. Literalmente, físicamente no me ayudó. Estamos de acuerdo. También una persona lisiada. No hay. Dios está con el lisiado como está con el que está en perfectas condiciones. Eso lo estamos de acuerdo. Pero estoy hablando de un accidente. Lo que significa que algo tenemos nosotros de dificultad con entender el versículo, porque lo entendemos humanamente en su mayoría. Dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ponga la atención en la expresión: a los que aman. La palabra aman significa, está hablándose en tiempo que presente. Aleluya. Se está expresando en tiempo presente. No está diciendo: y sabemos que los que amaron a Dios, todas las cosas ayudan a bien. O no está diciendo: y sabemos que los que van a amar a Dios o amarán a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Está hablando: los que aman a Dios en tiempo presente. Amén. Muy bien. Ahora, los que aman a Dios, si yo hago algo amando a Dios, en ese momento me va a ir para bien. Téngalo por seguro. Me va a ayudar para bien. Bueno, ¿cómo voy a saber yo si lo que estoy haciendo realmente lo estoy haciendo amando a Dios? Bueno, ay, siento un calorcito aquí y estoy bien contento y estoy amando a Dios. Pues sí, es un sentimiento humano. Está el pastor aquí o alguien. Yo recuerdo una ocasión, ha acontecido varias veces aquí en la iglesia, tiempos de antaño, cuando estaba la alabanza en su plenitud, en su auge, como podemos decirlo, había un muchacho acá, un joven, que cuando estaba la alabanza estaba así serio, mirando para todos lados, y todos nosotros acá gritando, alabando y diciendo gloria a Dios, y él así, como que estuviera enojado. Y luego que venía la adoración y cerraban los ojos, levantaban nuestras manos, se levantaba como un loco a danzar y brincaba por un lado y brincaba para otro. ¿Qué es lo incorrecto en eso? De que las únicas cosas buenas delante de Dios tienen que ser en su tiempo. Dice la Escritura: y todo lo hizo bueno en su tiempo. Todo se tiene que hacer en el tiempo correcto de Dios. Ahora, ese muchacho lo que estaba tratando de hacer era jalar la atención, y eso no es apropiado. Cuando queremos nosotros llamar la atención, lo que es correcto en la casa de Dios es que usted y yo hagamos lo que hagamos, hacerlo para la gloria de Dios. Motivarnos unos a los otros a que todos alabemos a Dios. Amén. Y cuando se trate de orar, vamos a orar y vamos a adorar. Muy bien. El tiempo,
ponga atención, y sabemos que a los que aman a Dios, tiempo presente, los que están amando a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Bueno, ahora pastor, explíquenos, ¿cómo podemos saber si realmente yo estoy haciendo algo que ama a Dios? Sencillo, bien simple. Tan simple que a veces nos pasa por alto. Juan capítulo 14, versículo 15. Dice así: si me amáis, guardad mis mandamientos. Ouch. Ahí, pastor, yo esperaba algo que me hiciera como un choque eléctrico, que me transformase en otra persona. Aquí es donde está el dilema. Que el cristiano asume que lo que hace está correcto, porque posiblemente tenga lógica humana, y en las prácticas se va uno encaminando a caer en el engaño de que lo que hagamos está bien. Y se convierten en creyentes, nos podemos convertir en creyentes mentirosos, farsantes, juzgadores, condenadores, podemos usar cualquier otro término, porque no estamos pesándolo en la palabra de Dios. La iglesia tiene gran dificultad, y nos encontramos en un sistema que lo único que es importante o lo que vale es la aprobación de la gente, es el ser aprobados. Y si usted mira en las escrituras, se da cuenta que los hombres y mujeres de Dios tenían grande dificultad con ser aprobados por el pueblo, porque el pueblo quiere vivir en lo humano, en lo lógico, y no en el espíritu, no en la palabra de Dios. La palabra de Dios, todo lo que ella dice es verdad al 100%. Y cuando uno va a hacer algo, tiene que uno pesarlo si lo está haciendo al nivel de la palabra de Dios. Porque muchas personas, pero yo he servido a Dios, ¿y por qué me acontece esto? Porque en algún momento estamos haciendo cosas que no hubiéramos de hacer, y por eso el mal nos persigue. Dice Números capítulo 23, verso 23: mas si así no hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová o delante de Dios, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Cada vez que uno hace algo, que dice algo, en el mundo espiritual, según Dios, es como estarle tirando a un blanco. Le estamos tirando, tenemos un blanco allí, hablamos algo, es como estarle tirando con un arco al blanco. Esa es la palabra pecado, viene de su original, tirarle al blanco y errarle. Cuando el arquero le tiraba con la flecha al arco, y si le erraba, decirle, era la expresión paralela, pecaste, le fallaste. Es lo mismo que la acción del creyente. Cuando usted y yo le tiramos a algo, decimos algo, y no está a la par de la palabra de Dios, le estamos fallando. Y al fallarle, estamos creando un espíritu de muerte. Es decir, ay, qué terrible está el asunto. No es tanto, porque tenemos la palabra de nuestro Dios, y si la ponemos en la práctica, usted y yo vamos a ser bendecidos como no tenemos idea. Bendiga a nuestro Dios, y lo siente su corazón. No lo que parece ser santo es santo, ni también lo que parece ser malo es malo. Para poder entender y conocerlo bien, se necesita ver si la palabra de Dios, cómo lo juzga. La palabra de Dios es el juez que está diciendo si lo que estamos hablando de esa constitución lo estamos hablando en el término correcto. Puede imaginarse Estados Unidos en su propia constitución, que es una de las mejores según los humanos de toda la tierra. Hay gente que se dedica toda su vida a estudiar la constitución, y a veces cuando hay conflictos de gobierno como en estos tiempos,
tienen grande dificultad con ponerse de acuerdo en tan solo algunas cuantas amendments o algunos cuantos decretos de la Constitución. Y le dan para un lado y le dan para el otro y la mueven. Y han transformado ese escrito como si fuera espiritual. Y casi lo es. Imagínense la palabra de nuestro Dios. Si estos hombres que dedican toda su vida a estudiar un tan solo unos escritos que no es muy grande, navegan. El cristiano asumemos que podemos entenderla fácilmente y se puede si el Espíritu de Dios es nuestro maestro. Entonces abres tú la palabra de Dios y no las estás estudiando para solamente leer escritos o conocer historias, sino para saber qué es lo que dice Dios, cómo debes de conducirte, porque la palabra es el mismo Cristo encarnado. Al momento que la lees, estás mirando a Jesús cuando esta te es revelada. Y en el momento en que la abrazas, yo no sé cuántos a veces la están estudiando y de pronto se sonríen por las cosas escritas en ella, o de pronto las lágrimas corren por sus mejillas al ver lo que está diciendo o haciendo el Señor. Es cuando el Espíritu de Dios está penetrando a tu espíritu, como dice el escritor: lo profundo clama lo profundo. Es por eso que, iglesia, tenemos que prepararnos para ir a un nivel que no hemos caminado aún, donde la palabra de nuestro Dios hace las cosas y no necesitas tú ni yo esforzarnos mucho, porque Dios se encarga de hacerlo. La batalla no es tuya ni es mía, es de Jehová de los ejércitos, que está en medio de nosotros. Así que cuando usted y yo hacemos algo que no se alinea, entonces creamos enemigos que nos persiguen y, según Dios, nos van a alcanzar. Pero no también está el otro lado. Deuteronomios 28:2 dice, y con él voy a terminar: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la palabra de Jehová tu Dios. Si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Todas estas bendiciones. Hay creyentes que parece que no tienen mucho, pero los viene persiguiendo un ejército divino con abundancia de toda cosa buena para inundar sus vidas. Y también hay creyentes que los viene persiguiendo un ejército caído para tratar de destruirlos. Lo que tenemos que usted y yo hacer es si ver lo que estamos haciendo está aprobado por la palabra de Dios. Es más simple de lo que nos imaginamos. Yo, cuando en estas semanas pasadas no me encontraba bien, yo le preguntaba al Señor: a mí, yo necesito que me expliques este asunto de que todo me ayuda para bien, porque en este momento no me está ayudando para bien. Sabe, yo no sé cómo es usted con Dios, pero hay veces que yo le digo: aquí, Señor, tenemos que hablar, aquí vamos a hablar en serio. Y mire, llega uno de esos momentos donde uno platica con Dios como lo que realmente es su padre. Y a veces le digo: papá, tú estás ahí muy contento sentado en el trono y acá estoy yo luchando con este demonio. Como que no tiene sentido. Hijo, te va a ayudar para bien. Sí, sí, pero por lo pronto me está acabando. Déjeme decirle: Dios nos ama más que unos padres a sus hijos. Nos ama con amor eterno. Por eso nunca han decaído sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Bueno es Jehová para con los que le buscan. Amén. De manera que hay que amar y añorar su palabra. Señor, ¿qué es lo que me estás diciendo? Para que no hagamos cosas extrañas, para que no hagamos cosas que ni aún los mismos incrédulos las ven correctas. No, mismo apóstol Pablo, por la palabra de Dios, dice: el pueblo allá afuera a veces blasfema a Dios por culpa de ustedes, porque teniendo la luz, teniendo la verdad, practican otras cosas. Dicen que no se debe hurtar y ustedes hurtan, le está diciendo. No es así. Como hijos de Dios,
No tenemos idea que el momento que usted y yo hagamos lo que Dios nos recomienda, las bendiciones que vamos creando. Es como el sembrador que siembra la semilla y no se preocupa. Yo no sé cuántos fueron sembradores en su tiempo. Levanta su mano, gloria a Dios. Todos los que lo hicieron, se disfruta tan hermoso. Pero tiene una de las cosas que tener, ser paciente. Yo me acuerdo una vez que estaba muy jovencito, como a los 13, 14 años, no había ningún hermano que sembrara una propiedad que tenemos allí, y yo decidí hacerlo. Y que siembro esa propiedad como unas 40, como unas 4 hectáreas, que vienen siendo como unos 9 acres de tierra. Y los sembré de maíz y de frijol, calabazas. Y vino una lluvia. Y recuerdo que al segundo día, para probar, yo venía y escarbaba en una porción donde sabía que había semilla y la miraba. Y pues ahí estaba la semilla. Y a otro día volvía y la volvía a abrir y la volvía a ver otra vez la semilla. Y así fueron pasando los días. De pronto empezaron a salir las matitas por todos lados, menos las que yo estaba investigando. Esas no dieron nada, esas se murieron. De manera que cuando uno siembra, uno se debe de olvidar. Va sembrando luego las cosas apropiadas que Dios le recomendó, y estas cosas se convierten en bendición. Sale primeramente la hoja, después llena la espiga, y después trae el fruto, y usted es bendecido. Y las bendiciones lo alcanzan, iglesia, lo alcanzan. Y en este año 2021 las bendiciones nos van a alcanzar, cumpliendo el año de Dios, que es por allá el marzo 15. Entonces vamos a ver cómo la mano de Dios va a empezar a perseguirnos, bendiciendo la vida de cada uno de nosotros. Solamente sigamos sembrando, sigamos sembrando, sigamos sembrando, que Dios dará fruto a su palabra, a sus promesas, a la semilla que tú estás sembrando. Déselo fuerte, iglesia, y le invito a que se ponga de pie. Gracias por escucharme. Confío en el Señor que como hijos de Dios vayamos creciendo cada día más y más en sus promesas, al llegar el momento donde podamos decir: todas las cosas me ayudan para bien. Todas las cosas. ¿Por qué? Porque amamos. No le amamos, no le amaremos, amamos a Dios. Amamos a Dios. Aleluya, déselo fuerte a nuestro Dios, iglesia. Padre, cuando vinimos delante de ti, podemos recordar las palabras de tu siervo David, que nos dicen: mirar cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo que desciende de la cabeza por la barba de Aarón hasta las vestiduras del sacerdote. Y dices: porque allí Jehová Dios envía bendición y vida eterna. Yo anhelo, Señor, de que en este año nos ayudes a vivir un evangelio de vida, un evangelio del Espíritu, un evangelio donde nosotros los humanos no tengamos que decir, como dijo aquel hombre: mira lo que ha hecho mis manos, los jardines que he levantado. No, sino que digamos: miremos lo que ha hecho Jehová por nosotros. Padre, yo sé que la victoria no está en el esfuerzo físico, no se encuentra en las buenas intenciones, se encuentra en tu verdad, en tu palabra. Y hoy en este día declaro sobre tu pueblo, la iglesia Cristo Viene, los reunidos y los que nos están sintonizando y son parte de esta iglesia, que así como hemos sido perseguidos en este año de angustia que está en el año espiritual pasando, así seremos también arrollados por tu refrigerio y tu provisión. Si aquellos comieron maná del cielo
nosotros nos disfrutaremos del verdadero maná que descendió del cielo. En el nombre de Jesús, estamos para empezar a cosechar las lágrimas que hemos sembrado en el transcurso de este año. Porque como tu palabra nos dice, Señor, que los que sembraron con lágrimas, con regocijo cosecharán. Y volveremos a tu casa con alegría y con gozo, trayendo abundancia. En el nombre de Jesús. Tus manos levantadas, Ismael, con el grupo nos ayuda un momento. Y entonemos estrofa de agradecimiento y de adoración a nuestro Dios. ¿Qué le parece? Dale gracias por la vida, por tu la divina protección sobre ti, sobre los tuyos. Dale gracias, démosle gracias. Te amamos, Señor. Yes. Te adoramos, Padre. Sobre todo estás, díselo pueblo, está aquí, es real y me ama, Él es Dios. Cerrados unos momentos.
En algunos vamos, hay momentos en los cuales tú, tu ser amado, yo sintemos como que no vamos a lograr caminar hacia adelante y tener éxito. Y estamos muy equivocados, porque muchos de nuestros pensamientos están fundados en cosas negativas, que son como un imán que se apegan a los pensamientos de los seres humanos. Pero cuando creemos y conocemos de que Dios está a nuestro lado, nada ni nadie podrá hacernos daño. Y miraremos el bien de Dios en nuestras vidas. Y si Él tardase a venir, en venir, también lo verán nuestros descendientes. Dale gracias ahí donde te encuentras. Abre tus labios y dale gracias que te permitió estar aquí en su casa. Dale gracias por su divina protección. Dale gracias por lo que tú sientes en tu corazón. Padre, en el nombre de Jesús, ya para salir de este santuario, nos sintemos felices, porque sabemos que tú estás aquí y que nos apruebas al permitirnos encontrarnos delante de ti y de la presencia de tu Espíritu. Señor, en este momento, como tú me lo recomiendas, yo bendigo a tu pueblo, la Iglesia Cristo Viene, y le encomiendo a tu cobertura, a tu protección, a tu provisión y a tu defensa. Saldremos allá afuera y seremos confrontados por muchas cosas, pero tú acampas alrededor de nosotros y nos defiendes. Así que en el nombre de Jesucristo, líbrales de toda clase de mal, plagas, virus y accidentes, y ayuda a que las bendiciones que ya tú has provisto y declarado nos empiecen a alcanzar en este año, de tal manera que tengamos abundancia de toda cosa buena. En el nombre de Jesús, Padre, nos despedimos de este lugar y con tu ayuda iremos adelante proclamando de que tú eres Dios y Señor sobre toda la creación. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos, y en ese nombre te damos honra y gloria, y el pueblo que está de acuerdo dice aleluya. Bendiga a nuestro Dios con ofrenda de palmas, pueblo. Así podemos, ¿verdad?, ir a nuestros hogares, al lugar que usted tenga ya destinado a hacerlo. Que la paz de nuestro Dios sea con su vida. Amén.